La pluralidad de izquierda. Hola, mi nombre es Awisa Natán. Hay un error cuando se dice que la izquierda globalista administrada por Obama dio como resultado pluralidad a través del desarrollo de la libre personalidad. Porque parte de la idea impuesta basada en la diversidad que busca catalogar a las personas con el fin de darle sentido a dicha diversidad. Sin embargo, antes de esa supuesta lucha por la inclusión en contra de una tiránica homogeneidad social y filosófica, hacía que de un todo las personas brillaran por su individualidad. En esta nueva idea de pluralismo se elimina de tajo el sentido de la búsqueda interior del ser humano por su propia diferencia, delegando esa responsabilidad a estatutos y normas externas al individuo. Es así que antes existía dentro de la homogeneidad de una sociedad una multiforme manera de expresar el individualismo, mientras que ahora se cataloga a las personas según su inclinación, dada casi siempre por los ofrecimientos de placer que brindan las sociedades del marketing humano. Ya nadie busca desde adentro su identidad, sino que va a internet a buscar qué identidad hay en oferta para comprar. ¿El resultado? Gente insegura y desestabilizada, con un apego inentendible a la inexistencia, pues todo es tan artificial que lo único natural que encuentran es la muerte. Gracias.